mucho, muchas felicidades. Estamos súper orgullosos de ti. Esta es tu noche y me encanta verte sonreír. ¡Fuerte aplauso, Laura Pausini! ¡Te amamos muchísimo! ¡Te amamos, Laura! ¡Te quiero muchísimo! ¡Gracias por tu autenticidad! Señor, qué maravilla haber dado a un ser humano así, de regalo, para todos nosotros. Que Dios bendiga tu voz, Dios bendiga tu talento, y muchas gracias. Una dulcería desde 1775, Sevilla. Pocas veces la van a ver así. Normalmente hay muchísimas personas por estos lugares, caminando por estos maravillosos paisajes, callejones. Hay una cosa que tiene Sevilla, que cada rinconcito pues, tiene historias. Han pasado cosas aquí en una ciudad tan milenaria. Entonces vas caminando por un lugarcito así y de repente te sale una plaza, una plazuela. Y te sale un guía o dos en diferentes idiomas. Pero esto es maravilloso porque el clima está increíble. Normalmente si vienen aquí en verano, el calor es insoportable. En Semana Santa, en primavera, que si tienen oportunidad y si son creyentes, pues tienen que venir, es increíble. Y la gente en Sevilla, los sevillanos, son muy conservadores de su tradición. Ellos están haciendo un scavenger hunt, un rally. Quiero que se volteen. Mira, párate, Eric, tantito y voy a dar la vuelta. Y así sigues, te pierdes en la belleza, en la historia, en el sabor, rodeado más bien, partido por el Guadalquivir, está el barrio de Triana, donde se inventó el flamenco, y del otro lado pues es esta Sevilla gloriosa, maravillosa, religiosa, taurina, culinaria, con choferes que se meten en estas calles. Es como diablos le hacen. Bueno, esta no, esta sí es peatonal. Pero te puedes perder aquí fácilmente. Yo ahorita me estoy ubicando nada más porque... Pero a ver, vamos a explorar. ¿Saldremos por aquí, Eric? Veamos. Y si tú vives en estas casas y trabajas al otro lado de la ciudad, te tienes que aventar como 100, 150 metros caminando para agarrar tu camión o tu coche, que está en uno de los pocos estacionamientos que hay en esta zona. Y son carísimos aparte. Entonces es peculiar vivir aquí. Aquí es hermosísimo la diversidad también.
me he aventado varios tours y he leído algo porque es fascinante. España me encanta. Cuando yo estaba chavito, soñaba con España. Me imaginaba que llegaba a caballo. Y me imaginaba los lugares y las plazuelas y la comida. Iba a muchos restaurantes españoles cada vez que podía en México. Y vine a España hasta muy grande. No muy grande, pero a los 28 años, cuando me casé con Annelies. Ahí conocí Europa. Vinimos de luna de miel a Madrid y a París. Nos invitó su papá, que en paz descanse, porque en ese entonces pues, estaba empezando y no había ni un centavo para viajar. Y mi suegro nos disparó el viaje. Vinimos aquí, pero nunca nos fuimos. Entendimos por qué los mexicanos nos quieren tanto, los españoles, y a los españoles, por qué los queremos tanto. Estamos hermanados, somos parte, y aunque hay mucha gente que dice que el abuso y la conquista y que la madre... No, hombre, tú vienes aquí y te encuentras un montonal de tradiciones mexicanas. Son de aquí. Y te das cuenta que son de aquí. Y cómo hablan, y dichos, y comida, no tanto. La comida sí, mezclada por nuestras razas indígenas, se volvió la mejor comida que puede haber. Porque después de 5 días de estar comiendo tanto aceite de oliva, me urge un taco, pero como no tienen ustedes una idea, con todo respeto, amigos españoles, me urge un taco. Y ya en Madrid, que ya vamos hoy, vamos a ir a comer tacos. Así es que sigamos y dimos la vuelta. Vámonos. Estamos dando una vuelta por, como ven, otro lado completamente distinto al bullicio y al... En otra completamente diferente dirección. Vimos aquí a este pueblito que se llama Granja de San Ildefonso y estamos justo a las afueras del Palacio Real de este pueblo, en estos jardines maravillosos. Y también esto es España, no todo es nada más bullicio y comida y fiesta y todo, ¿no? O sea, hay mucha historia. Aquí estamos pegados a Segovia, a donde vamos a ir ahorita y verán la diferencia. Un lugar 100% turístico. Aquí también es turístico, pero más como otro tipo de turista, ¿no? Como que quiere más historia sobre los lugares, los edificios. Y también esto está padre, o sea, es como que te cambia, respiras. Muchos dirán, ay, qué aburrido, ¿no? Ahorita vamos a ver que no está aburrido, venga.
Vamos a Segovia. Presentes y visitan nuestra milonga, hoy día ciudad de Segovia, bajo las milenarias piedras de la conducta de Roma. Cortamos el cochino asado con el plato, antigua tradición que se hace en este mesón, que siempre fue necesario tener un permiso real que ustedes hoy tienen aquí, y que dice así: Concejo Justicia Regidores. Por ustedes. Buen provecho. En el mesón de Cándido, donde hay todavía, compruebo, afirmo, el mejor cochinillo de España. No lo sé, uno de los más buenos. Buenísimo. Saladito, mantequilloso, una mezcla de texturas, la cáscara crujiente, lo de adentro suavecito, el juguito está como ahumadito. Esta foto es especial cada vez que venimos a esta ciudad, Segovia, Castilla, España. Especial porque mi padre, cuando vino por primera vez, se la tomó y muy inspirado platicaba que tocaba las piedras y podía pensar en la historia que tenían. Bueno, no es cierto, pero eso suena bonito lo que le estoy diciendo. Yo se imaginaba a los romanos, porque este es un acueducto romano, ¿no? Imagínense ustedes todo lo que España tiene de historia, las ocupaciones que ha tenido, las guerras. Es increíble que todavía haya edificios que sigan de pie, que hay estructuras que el tiempo no pase por ellas y que en determinado momento sean parte también de la historia de una familia. Sin agua no hay vida, sin agua no hay nada. Está bien loco. Zacatecas había un acueducto también. No fue hecho por los romanos, ¿verdad? Pero había unos güeyes que se apellidaban Roma, otro güey se llamaba Román. Entonces, pues sí, algo tiene que ver. No, pero en Zacatecas hay un acueducto colonial muy bonito. Pero qué loco la arquitectura medieval. Y no deja de sorprender. Son de esas cosas que no se vuelven viejas, no como otros. Sevilla, muchísimas gracias. Fue unos días muy llenos de cosas productivas, padrísimas. Gracias a todos por la oportunidad de estar en Persona del Año. Nos la pasamos increíble cantando una canción icónica de Laura Pausini. Y pues, ¿en qué mejor lugar que este lugar tan bonito, Sevilla, lleno de tanta historia, por primera vez en la vida con los latinos? Muy chido estuvo todo esto. Ojalá que les guste, ojalá que se repita. Todo México, toda Latinoamérica, todos los géneros, todo en Sevilla. Latin Grammys.